contigo. Quiero que escuche lo que dice la palabra de Dios en un libro que ciertamente yo le tengo que confesar que en mi vida lo había leído, y hoy me levanté muy temprano y le dije al Señor: Señor, dame la palabra correcta que Cuesta Vieja necesita escuchar. Y el Señor me llevó al libro de Oseas. Yo quiero que vaya conmigo, si alguien tiene Biblia del proyecto o de los que están en la casa, sácale esa telaraña que ha cogido su Biblia, porque ahora la actualización es que cuando tenemos problemas vamos al Facebook. Aló. Y antes, cuando teníamos problemas, íbamos a la Biblia. Y por eso es que de vez en cuando la Biblia coge telaraña. Pero aquí no pasa eso, ¿verdad que no? Diga conmigo, no. Y escuche lo que dice la Biblia en el libro de Oseas, capítulo 11. Le voy a hacer la vida fácil, no tiene ni que buscarlo. Oseas, capítulo 11, versículo del 1 al 11. Y escuche bien lo que el Padre quiere hablar con sus hijos. Cuando Israel era niño, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Y ofrecía sacrificio a las imágenes de Baal y quemaba incienso a los ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidé. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello, habla de carga, y yo mismo me incliné para alimentarlo. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Siria. La guerra, como un torbellino, pasará por sus ciudades. Los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán, atrapándolos en sus propios planes malignos. Aquí escuchamos un Jehová que primero comienza dándote amor, pero luego vemos un Jehová que se enoja. Pero mira bien lo que pasa en el versículo 7. Pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Oh Israel, mira lo que Dios te dice hoy. Oh Cuesta Vieja, ¿cómo podría yo abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. No, te dice el Señor, no desataré mi ira feroz, no destruiré por completo a Cuesta Vieja, que yo no soy un simple mortal. Mira lo que dice: yo soy Dios, yo soy el santo que vive entre ustedes, y no vendrá a destruir a Cuesta Vieja, pues algún día la gente me seguirá. Oh, y el Señor ruge como león, y cuando ruja, Cuesta Vieja regresará temblando a mí. Mira lo que dice el 11. Vendrá Cuesta Vieja como una bandada de aves. Regresarán temblando como palomas y los traeré de regreso a casa. ¡Aleluya! Y los traeré de regreso a casa. Voy a volver a repetirlo. Y traeré a Cuesta Vieja de regreso a casa. Hoy voy a estar ministrando bajo ese mismo tema. De regreso a casa. A casa. Toca hasta tres más lindos que usted. Vamos, que aquí hay gente linda. Yo quiero que toque a tres personas más que usted, más linda. Y quiero que diga: de regreso a casa. Quiero que la iglesia en la calle me motive, por favor, porque usted me va a ayudar hoy, ¿verdad que sí? Está la iglesia en la calle aquí conmigo. Conocen a este hombre llamado Oseas como el profeta menor de la Biblia. Dios lo levanta en un tiempo crítico que estaba atravesando el pueblo de Israel. En ese tiempo donde habían desviado el camino y literalmente para adorar a otros dioses de imágenes y tratando de comprar con dinero una supuesta felicidad y una supuesta amor. Al pecado subir a la presencia de Dios, Dios levanta a un profeta llamado Oseas y le dijo: yo te llamé para este tiempo para que profetizaras a un pueblo que se ha ido de mi presencia. Pero mira cómo Dios lo confronta. No solamente te voy a levantar para profetizarle o hablarle a un pueblo que me ha sido infiel, sino que yo te voy a hacer sentir a ti como yo me siento cuando son infieles conmigo. No es lo mismo profetizar algo que no sientes que profetizar y que Dios te deje pasar el dolor de cómo Dios se siente cuando tú le das la espalda.
O sea, Dios no estaba llamando a cualquier profeta. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Lo que vas a hablar, yo te lo voy a dejar sentir. Y mira lo que hace Dios con Oseas. Vas a hablarle duro a mi pueblo porque se ha desviado de mí. Pero te voy a hacer sentir a ti como profeta lo que yo siento cuando me son infieles. Mira lo que le dice Dios. Cásate con una mujer y produce hijos con ella. Dios le da la autorización al profeta Oseas para que coja una mujer que no había sido utilizada por nadie, o sea, una mujer virgen. Dice la Biblia que se acuesta con ella y produce hijos. El primer hijo que estos hombres y mujeres producen se llamaba Jezreel, que significa simiente de Dios. Entienda esto. El primer hijo que esta gente produce, Dios les deja literalmente saber cuál es su esencia en Dios. Usted no es cualquier cosa. Usted es la simiente y el espejo de Dios en la tierra. A mí a veces me da adrenalina espiritual cuando yo escucho a la gente y se mira al espejo y dice: yo soy una basura, yo no sirvo para nada. Y comienzan a creerle al espejo que te miente, porque hoy estás cabizbajo, a lo mejor estás pasando una gran tribulación, pero te tengo buenas noticias. Aunque el enemigo te quiera marcar con una situación para brillar tu esencia, Dios te quiere decir: tú eres mi linaje escogido, mi nación santa, tú eres mi simiente. Alguien grite amén. Pero el segundo ya no es niño. Ahora la segunda, lo que puja a esta mujer es una hija. Y dice que la hija se llama Ruama. Lo Ruama. Y mira lo que significa: no amada. En esencia, Dios te deja sentir lo que tú eres para Dios. Pero lo segundo que produce esta gente, el diablo deja sentir cómo él identifica a las personas. Y le dijo: lo Ruama la voy a llamar, porque no será amada por nadie. Wow. Pero hay un tercer hijo, ya no es niña, ahora vuelve a ser un niño. Y dice la Biblia que ahora se llama Loami. Loami significa: no es mi pueblo. O sea, el diablo quiere traer a Cuesta Vieja una maldición para decirte: no vas a ser amado. Y sabe lo que te dice el diablo: no eres mi pueblo. No eres el pueblo de Dios. Y Dios te vuelve a alertar y a decir lo que en esencia ya yo dije de ti. Cuesta Vieja, Dios lo tiene con una óptica diferente. Que aunque muchos han venido a predicar aquí y a profetizar que si van a matar a aquel, que si van a matar al otro, yo no profetizo maldición, porque para eso a mí Dios no me llamó. Me llamó para profetizar vida. Y yo declaro que aunque esto lo profeticen como el cementerio de los drogadictos, como el cementerio de la droga, yo declaro que va a ser el territorio de la vida. Alguien dígame amén. Ya conmigo, Cuesta Vieja cambia de nombre. Cuando ya habían formado una familia y habían producido, parecía que todo iba bien. Porque cuando uno tiene una esposa, esposo y esposa hacen un pacto. Y ese pacto se compromete con un anillo. Y el anillo significa compromiso leal. Y es redondo porque no tiene ni principio. O sea, cuando tú te casas con un hombre o una mujer con un hombre o hombre con mujer, obligatoriamente hay un pacto de fidelidad. Ya conmigo, se supone que seamos fieles. O sea, Dios se casó con nosotros. Él es el esposo, nosotros somos su novia, ¿sí o no? Entonces mira lo que hace Dios. O sea, yo te voy a dejar sentir lo que es tener esposo y una esposa. Oh, wow. Te voy a dejar sentir cómo yo soy el esposo y mi pueblo es mi novia. Pero mira lo que pasa. Esta mujer iba bien mientras producía, pero un día se desvió. ¿Y sabe qué hizo esta mujer? Se le daña el corazón y el diablo comienza a invadir su vida. ¿Y sabe lo que dijo esta mujer? Ya me cansé de ser fiel a mi esposo. Ya me cansé de ser fiel a mis hijos. Ahora me voy en busca de mis amantes. Y de una mujer buena y derecha se volvió una prostituta. ¡Wow! Una mujer que tenía esposo y que era fiel, se le daña el corazón y se prostituye. Y tú dirás: Brian, ¿qué significa eso para mí? Lo que tú y yo hacemos cada rato. Prostituimos el amor de Dios por el amor de un hombre. Prostituimos la fidelidad de Dios por la basura del dinero. Prostituimos el amor de Dios por un placer pasajero. Y literalmente nosotros sin querer prostituimos a Dios. Se me fueron del mensaje.
Y esta mujer, después que estaba hecha y derecha, le da con buscar amantes. ¿Y sabe lo que dice? Que esta mujer quería amantes porque lo que ella hacía generaba dinero, y él lo que quería era lujos, como tú y como yo, que no nos gusta el Burger King porque en un ratito me hago 500. Aló. El enemigo te ha hecho pensar y te ha dicho: vete en busca de cosas pasajeras, porque esas cosas pasajeras te dará buen linaje, te dará buen dinero, te dará buena ropa. Y muchas veces estamos prostituyendo el amor de Dios. Y qué difícil se siente cuando alguien le es infiel a una persona. Imagínate cuando nosotros le somos infieles a Dios. Tú y yo. Por eso yo no le predico a gente que no conocen a Dios. Yo soy un experto predicando a la gente como tú y como yo, que a veces estamos apartados. Y tú dirás: Brian, tú viniste a Cuesta Vieja a hablarme de prostitución. Sí. Porque todos nosotros que estamos aquí sentados, en alguna ocasión nos casamos con Dios. Se me fueron, Dios mío. Siento que estoy predicando solo aquí. Todos los que están aquí algún día pasaron al frente y dijeron: yo quiero un compromiso con mi esposo. Y le prometiste a Dios que nunca ibas a fallar. Pero cuando se te cortaron la luz, dijiste: ahora yo me voy para otro sitio a gastar dinero, porque mejor me voy para la calle que estar en Dios. Y muchas veces por los placeres de la vida y por lo económico nos desviamos. Y muchas veces el Dios que vivía dentro de mí, ahora lo tallamos en madera y adoramos la madera. Y adoramos el yeso y adoramos las estatuas de bronce. Y ahora no queremos a Dios, ahora queremos a Changó, a Yemayá o Batalá. ¿Por qué? ¿Por qué prostituimos a Dios? Si a Dios le costó precio de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a veces hacemos como rameras? Buscamos el amor en un hombre o en una mujer cuando Dios te dice: ya yo derramé mi amor de gratis. Hay mujeres que están buscando amor en hombres, hombres en mujeres, cuando eso es amor. Si no tiene a Dios, no es amor verdadero. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Hoy yo le voy a hablar a mujeres: si has buscado el amor en un hombre y te has fallado, te felicito, porque maldito el hombre que confíe en otro hombre. Yo no estoy hablando de un hombre, yo estoy hablando de Dios. Alguien que diga: yo necesito a mi esposo otra vez. Y dice que se fue por los placeres de la vida, como tú y como yo, que un día dejamos a nuestro Creador por irnos detrás de este mundo para perrear, janguear, rapear y todo lo que termine en ar. ¿Sabes por qué yo te predico? Porque yo también prostituí a Dios. Dejé a Dios por la basura de la calle, por la pepa, por la cocaína, por la basura de la vida sin Cristo. Y un día estaba casado con Cristo y un día me casaba con el mundo. Y eso se llama adulterio. A veces queremos el adulterio de esposo y esposa, pero se nos olvida que hay un esposo en el cielo, que muchas veces hemos sido adúlteros. Porque todos de ustedes que hoy practican a lo mejor brujería, yo me atrevo a decirte a ti que antes de la brujería tú practicaste a Dios. Y tú sabes que ese sí sirve. Y tú sabes que ahora tienes que pagar y pagar y pagar para una supuesta felicidad. Y antes, cuando tenías a Dios, no tenías que pasar ni un solo centavo. Tú te arrodillabas y le decías a Dios: sabes que tú eres el verdadero Dios, y tú me vas a sanar, y tú me vas a... Alguien que diga: yo quiero volver a ese Dios. Si alguien tiene miedo, que se vaya. Si hay gente atrevida aquí, que se quede conmigo. Necesito gente que aplaude aquí. Quieren comprar una supuesta felicidad y un amor que solo el único que lo da se llama Jesús. Pero mira lo que pasa aquí. El esposo se vuelve triste. El tipo es un profeta. ¿Cómo se le bajó la reputación diciendo: mira, la mujer del profeta ahora teniendo relaciones con todos los hombres? ¿Cómo estuvo la reputación del profeta? En el piso. Pero esto no es un hombre de Dios. ¿Qué le pasó a la mujer? ¿Y qué comienza la gente a decir? Eso porque a lo mejor la maltrataba y siempre le fue fiel. Eso como tú dices a veces, que el Dios tuyo no te sirvió, que tuviste que buscar a otro. Aló. Pero mira lo que le dice Dios al profeta cuando estaba triste. Escuche, porque esto te va a bendecir. Oseas capítulo 3, versículo 1 y 2. Mira lo que dice: ve y ama otra vez a tu esposa, aunque ella cometió adulterio.
¿Usted escuchó lo que yo dije? Dios le habla al profeta después que la mujer se fue con otro hombre y le dijo: ve y búscala, ámala, aunque te fue adúltera. Aunque ella se haya vuelto a sus dioses y adorarlos le encante, así que pague por ella y recupérala. Le dijo: ve y búscala, paga por ella y recupérala. Mi pregunta me hago yo, ¿qué hizo Cristo? Usted no está entendiendo el nivel espiritual que yo quiero desatar aquí. Dios le habla al profeta y le dijo: aunque te falló, ámala, perdónala, cómprala y tráela. Dios le dijo: aunque mi pueblo me falló, yo voy a enviar a mi hijo unigénito que no ha pecado. Se llama Jesucristo, por si acaso se te olvidó, te quiero recordar su nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Sin pecado, vino a la tierra y él dijo: no tengo dinero para pagar esta generación. Lo que tengo es sangre. Habrá alguien que esté aquí. Y dice la Biblia que aunque tú y yo le fallamos y fuimos adúlteros, él bajó a la tierra, pagó con precio de sangre y nos recuperó otra vez. Toca hasta tres y dile: tu salvación cuesta más que $3,000,000. No hay dinero que pague lo que Dios hizo por ti. Y Dios te está diciendo: aunque tú me fallaste y te fuiste a otros dioses. Brian, yo no brego con brujería. Yo lo único que me gusta son el horóscopo. Diferentes dioses. Brian, yo no quiero ni la brujería ni el horóscopo. A mí lo que me gusta es hacer un pacto con el mismo Satanás. Pruébalo. Y después te regalo el mío, a ver cuál sirve. Yo le voy al mío y pago doble. Dios le habló al profeta: búscala, ámala. Mire, mi gente, yo te voy a hablar claro. No hay algo más aberrante que tú cojas a tu esposa con otro hombre y Dios te dice: ámala, compra por ella y recupérala. ¿Sabe lo que Dios te está diciendo? Tú me hiciste lo mismo. Y con todo y con eso yo te busqué. Te compré con precio de sangre y te recuperé. Porque si fuera por el diablo, tú estuvieras enterrado. Si fuera por el diablo, tú estuvieras detrás de la reja. Pero hubo uno perfecto que nunca pecó. Llegó a la tierra y le dijo: ¿sabes qué? Aunque me quieren lacerar, escupir y maldecir, yo voy a pegar, yo voy a pagar para recuperar otra vez. Jesús lo hizo por nosotros. Pero ya para terminar, porque hay tres que vi abostezando y ya se quieren ir, voy a terminar. Supone que tú digas: no, papi, preach it. Ah, predica, papi, que esto está bueno. Pero mira cómo Dios termina el capítulo 11 que yo leí. Si usted estuvo pendiente, yo le hablo de una mujer que estaba bien con su esposo. No le faltaba nada. Cuando tú estabas con Cristo, es verdad que a veces la nevera estaba vacía, pero tú sabes que nunca te acostaste sin comer. Es verdad que cuando tú estabas con Cristo te enfermaste, pero tú sabes que si Dios está contigo, la enfermedad no viene para muerte. Es verdad que a lo mejor viniste a Cristo y se empeoraron los problemas, pero sabes que Dios siempre te ayudó en los problemas. Entonces Dios te pregunta: ¿por qué te fuiste con otros dioses? ¿Por qué te fuiste con otra ola? Siento a Dios aquí y Dios te está diciendo: escúchame bien, te prometí, te cumplí, me fallaste y vuelvo y te agarro. Habrán la iglesia en las calles aquí y se atreva a decir: Dios compró por mí. Mira si Dios es tan bueno. Toca el que está tú y dile: yo no lo merecía, pero Él lo quiso. Entonces mira lo que Dios dice en el capítulo 11 de Oseas. Y quiero que usted por lo menos lo grabe en su mente. Y como graba en Facebook, grábalo en su mente hoy. Hay dos cosas que tú haces, pero hay seis cosas que Dios hace por lo que tú haces. Voy a volver a repetirlo. Hay dos cosas malas que tú vas a hacer, pero hay seis cosas buenas que Dios va a hacer por lo malo que hiciste. Esto no cuadra. Porque ¿qué supone? Que si tú hagas cosas malas, Dios haga cosas malas contigo, ¿verdad? Pero diga conmigo: Dios no es así. Entonces tú haces dos cosas malas y Dios va a hacer seis a favor tuyo. Aleluya. La primera, el profeta lo dice. Dos cosas malas, diga conmigo: yo lo hago. Vamos, de seco. Ese en el pecho que usted lo hace. Y usted va a saber que lo hace. Lo primero que usted hace, lo primero. Cuanto más Dios te llama, yo no sé qué rayos te pasa, que más te alejas de Él. ¿Usted no lo ha notado? Que Dios te llama. A mí a veces me da como esa cosquilla espiritual.
Y tú ves las mujeres y los hombres que dicen: Dios me está llamando, hace rato me está llamando, yo siento a Dios. Es más, yo tuve sueños, tuve esto, la amiga mía me oró y yo siento que Dios me está llamando. Y uno le pregunta: ajá, ¿y qué estás haciendo? No es que tengo miedo. Y no le tienes miedo al diablo que te estás destruyendo hace 3 años y no quieres a Dios. Entonces mira lo que Dios te dice de lo que tú estás haciendo. Yo te llamo y tú te alejas de mí. Lo lógico es cuando tú llamas a tu hijo, te responda sí o no. Por ejemplo, si yo llamo a mi hijo, se llama Brian igual que yo. Brian ven, se supone que él venga porque yo lo estoy llamando. Pero ¿qué tú y yo hacemos? Como los niños rebeldes. Ah, vaya, yo no voy. ¿Sabes cuánta gente se supone que esté aquí ahora mismo y no está? Porque sabe que Dios te está llamando. ¿Pero qué dijiste? No, me quedo en el cuartito aquí para que no me vean. Tranquilo, cuando Cristo venga, quédate en el cuartito también. ¿Aló? Porque la gente se aferra a esta vida y la gente no sabe que está la más corta. Ya la gente no dura 70 años, eso era antes. O sea, ya esto se está acabando. Y se olvida que hay una vida eterna, una de gloria y una de infierno. Tú escoges. Lo primero malo que hacemos, cuanto más Dios nos llama, más nos alejamos de Él. Segundo malo, diga conmigo, yo lo hago. Si no se da en el pecho, no sigo predicando. Yo lo hago. Después, mira lo que te dice Dios. Después que te llevé de la mano y te enseñé el camino correcto, no te importó y te fuiste con otro Dios. Ay, 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 ay. ¿Y sabes lo menos que te importó? Que fue Dios quien te cuidó. ¿Te acuerdas aquel accidente que por poco te mata? Ah, fue por tu habilidad de guiar el guía y lo viraste. No, fue porque Dios te... ¿Te acuerdas aquella vez que te invitaron a janguear y tú no fuiste y te enteraste después que mataron a todos los que iban a estar contigo? Ah, entonces fuiste tú que no te quisiste vestir. Día conmigo, Dios me cuide. ¿Sabes cuántas balas venían para ti y Dios no lo permitió? Dios fue el que te cuidó. Pero a veces pensamos que por el favor de otros dioses nosotros estamos siendo cuidados. Y la Biblia dice que el único que cuida bien se llama Dios. Pero mira lo que Dios hace. Oh, gloria a Jesús. Voy a terminar con estos 6 puntos y se los voy a dejar ahí en su mesa. Y usted se acepte a Cristo si usted cree que Cristo existe. Si no, tranquilo, yo me lo llevo y lo cojo para mí completito. Hay 6 cosas que Dios va a hacer contigo si tú verdaderamente vuelves a recuperar su amor. 1, te va a amar con cuerdas de ternura y de amor. Mujeres y hombres que están aquí, ¿cuántas veces te han desilusionado con un pésimo amor? Y Dios te está diciendo: yo te llamo y te amo con cuerdas de ternura. Lo segundo que Dios quiere hacer contigo, si tú lo aceptas, es que te quiere quitar el yugo del cuello. ¿Sabes qué es el yugo? Cogían los bueyes y le ponían un yugo en el cuello y ahí ponían las cargas. Hoy en día aquí, yo lo siento en mi espíritu, que hay mujeres y hombres que vinieron como esos grandes bueyes, agarrados del gran cuello, diciendo: Señor, yo tengo tantos problemas que lo que tengo son cargas. Y Dios te está diciendo hoy: te quiero quitar la carga, te quiero quitar el yugo. Lo tercero que Dios va a hacer contigo esta noche, quiere alimentarte. Hay gente que está débil espiritualmente hablando y Dios quiere alimentarte. Lo cuarto, el corazón de Dios está desgarrado dentro de él y su compasión se desborda. Aunque hayas pecado, Dios te dice: donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, mientras más tú te hieras, mientras más tú corras, dice la Biblia que se le aprieta el corazón a Dios. Y Dios te está diciendo: yo también tengo corazón como tú tienes corazón. La gente piensa que Dios no tiene corazón, pero Dios te está diciendo a través del profeta: cada vez que me descuidas de mí, se me desgarra dentro de mí el corazón. Pero con todo y con eso, mi compasión se desborda. Lo quinto, te promete que no desatará su ira y feroz sobre ti y no te destruirá. Todas estas promesas se desatan cuando hagas esta última cosa. Cuando decidas decir: de regreso a casa. En casa verás a Dios como esposo. ¿Hace cuánto no ves a Dios como esposo? En casa ves a Dios como padre. ¿Hace cuánto tu padre no te llama y te ama? Y por último, en la casa de Dios, si regresa, vas a ver a Dios como león.
ay, se me fueron de aquí. Este fue el más que me gustó, negrito. Vemos a Dios como león. Y dice la Biblia que cuando Él ruja, su pueblo va a venir temblando. Y hoy yo siento que tengo una voz de león, que voy a rugir. Y siento que la gente temblando va a sentir el Espíritu Santo, porque hoy Dios quiere ser tu esposo, quiere ser tu padre. Y si alguien se mete contigo, quiere ser tu león. Día conmigo: el león me defiende. Ahora te pregunto yo: ¿serás tú la mujer Gomer? Y tú dirás: ¿quién es Gomer? Gomer es la esposa de Oseas, que estaba bien y decidió irse detrás de su amante y vivir la vida loca como el hijo pródigo. Lo único es que está la hija pródiga. ¿Usted me entiende? ¿Serás tú Gomer, que te fuiste y prostituiste el amor de Dios por el amor de los hombres? ¿Hace cuánto Dios te está llamando con cuerdas de ternura y de amor? ¿Y qué haces tú? Mientras más Dios te llama, más tú te alejas de Él. Porque tu excusa es esta: no soy hipócrita. Claro que sí, claro que eres hipócrita, porque tú sin Cristo estás sonriendo y maquillándote, pero la realidad es que dentro de ti tú estás destruida. Eso es de hipócritas. Hipócrita es ir a la iglesia. Eso es de valientes, que es muy diferente. No voy para la iglesia porque son un chorro de pillo. ¿Y cuántas veces tú has robado? No voy para la iglesia porque son un chorro de hipócritas. ¿Será que tú te vas a meter en una cúpula y no vas a salir a ningún lado? Porque tú vas al supermercado y el cajero es un hipócrita y tú le sigues comprando el mismo cajero. Es más, voy para las mujeres. La que te hace el pelo es un hipócrita y tú sigues yendo al pelo. Es la misma mujer. Después que te va, te pela. Estamos metiendo demasiado excusa para este tiempo. Y Dios te está diciendo: yo no metí excusa para perdonarte. Si Dios me tiene excusa, papá, tú y yo no estuviéramos aquí. Pero Dios te dice: con amor eterno te he amado y con cuerdas de amor te he llamado. No hagas como esta generación de Israel, que por irse detrás de sus dioses, cuanto más Dios lo llamaba, más tanto más se alejaban. Dios te dice hoy: te llamo con cuerdas de amor. Y te digo, aunque a lo mejor te prostituiste en el nivel espiritual, no venga a decir ahora: ese predicador está loco, nos dijo a todas prostitutas. Yo no dije eso. Estoy hablando en el nivel espiritual. Muchos de nosotros, yo me prostituí en el nivel espiritual, porque yo tenía a Dios y me fui detrás del diablo. Porque por 13 años le serví a Dios. Cogí a Dios como esposo, me enamoré, me casé con Él y me puso anillo. Pero ¿sabe qué pasó? Que por 7 años me fui detrás de mis amantes de la vida. Y estuve 7 años metiéndome droga, pepa, alcohol, cocaína, marihuana, toda esa basura. Y me estaba prostituyendo en el nivel de Dios. Porque tenía Dios verdadero y ahora quería el diablo. O estamos con Dios o estamos con el diablo. Y muchas veces sin culpa nos prostituimos en el nivel espiritual. Lo que venga en la vida, eso cojo. Ya la gente está buscando una respuesta espiritual. La gente a veces piensa: ¿por qué las manifestaciones más malas se están manifestando hoy? Porque la gente está en busca de lo espiritual y de lo sobrenatural. Pero Dios está buscando una iglesia que vuelva a hacer milagros, una iglesia que vuelva a profetizar, una iglesia que todavía tenga poder. Habrá alguien que diga: necesito eso. Estuve 7 años a lo loco, 7 años donde quise otro Dios, el Dios del mundo, el Dios de las tinieblas, al diablo. Pero gracias a Dios había una mamá que no había prostituido a su Dios. Y dijo: yo me quedo con el mío, no necesito acostar a los dioses. Yo quiero a Jehová. Fue la que me inculcó y la que me jalaba las orejas para ir para la iglesia. Qué buenas son esas madres. Aló. Usted es producto de mujeres que te obligan a ir a la iglesia. Dale gloria a Dios por esas mujeres. Porque que es obligado te llevan. Y mi mamá, hace 8 años atrás, yo reprendo el diablo. Yo lo que tengo son 28 años. Yo reprendo el diablo. Si usted pensó que yo tenía más, es que el diablo me golpeó duro. Hace 8 años atrás mi mamá se volvió loca. Es más, hace 8 años, no, hace 10 años atrás, cuando yo tenía 18 años, mi mamá se volvió loca porque yo tenía 3 hijos a los 19 años. Le pasaba pensión a la madre de mis hijos y yo pensaba que todo estaba bien. Yo vivía con mi mamá,
pero de momento seguía jangueando, no llegaba, a veces le llegaba, a veces no, tatuado, con pantalla, con respeta, con el flow de maleante, y no llegaba ni a... Y mi mamá se volvía loca cada rato y me decía, algún día tú vas a ser predicador. Y yo, ese, algún día vas a ser profeta, ese, algún día vas a ser un hombre de Dios. Tú y tu religión, que se vayan para abajo, como te hacen los chamaquitos tuyos. ¿Y sabes qué pasó? Mi mamá me marcó con una palabra y me dijo que es que yo iba a ser predicador. Lo lindo es que el predicador que decía ella tenía pantalla, tatuaje y caminaba con un flow. Y ella me veía en drogado y todo y empericado y me decía, tú vas a ser predicador. Y yo decía, pues esta tipa está loca. Porque supone que si tú profetices sea con algo que tú estás viendo. Y Dios me dijo, no, nosotros que tenemos fe profetizamos aunque no vemos. ¿Sabes lo que pasó? Esa palabra activó algo en el nivel espiritual que yo pensaba que todo iba a ir bien. Y por darle la espalda a Dios siempre tenemos consecuencias, malas o buenas, tú decides. Para mí fue mala. ¿Sabes qué me pasó? Hace 8 años atrás, mi primogénito, rubio, precioso, dos ojos verdes, 2 años y 3 meses en Esteve, pues yo soy de aquí de Aguadilla, yo soy del Prado. Y en Esteve, un hombre guiaba una pick-up F-150, mi nene se le zafa del portón a la mamá. Y cuando cruza la carretera, el tipo le pasa por encima con la huevo y me lo mata hace 8 años atrás. Y ahí fue donde yo dije, ¿y dónde tú estabas? Porque somos expertos dándole la espalda a Dios. Y cuando nos pasan las cosas, ¿sabe qué decimos? Fue culpa tuya, claro, así es un mamey. Y Dios llamándote con lazos de amor, con ternura y con amor, pero tiene que venir el golpe. Y no espere que venga el golpe. Porque hay gente que espera, ¡tum!, el golpe. ¿Por qué esperamos los golpes? Para entender que Dios nos está llamando. A veces yo trato de meterme por dentro de las personas y decir, ¿pero por qué queremos esperar el golpe? Si Dios cada rato nos llama con amor. Y Dios utiliza a gente para que Dios los llame. Y nosotros a veces, por creemos los más machos, no creemos en eso. ¿Sabe cuántas veces Dios me llamó con lazos de amor y me decía, yo te amo, quiero hacer cosas grandes? Y sabe lo más brutal, que siempre Dios usaba a alguien para que me hablara. Te dice Dios, donde mismo pasó todo tu sufrimiento, es el mismo lugar donde yo voy a arreglar todo, aunque tú no lo entiendas y aunque tú no lo creas y aunque parezca imposible, porque le has dicho a Dios, yo necesito un cambio en mi vida. Alguien que grite amén. Siento a Dios. Acepté a Cristo hace 8 años. Dios me compró. Yo era un prostituto, pero en el nivel espiritual, buscando otros dioses y felicidades. Y Dios me alcanzó y me reconcilié. Me casé con Él de nuevo. Y desde esa vez yo dije, nunca más quiero ser infiel. Hace 8 años acepté a Cristo. Me hizo predicador por su gracia. Un jíbaro del Prado que estudié en la Ana María Javarí, le tiraba piedra a la gente y le rajaba la cabeza a los nenes. Que prediqué después la intermedia de la base y después me metí en Benito. Y arrebatado, me iba así para los salones arrebatados. Y yo pensaba que yo era la gran chavienda y no llegaba ni apoyo. Todos pasamos por ahí, en la bayoya. Y Cristo me hizo predicador. Mira qué cosa. Pero quiero terminar con esto porque Dios me dijo, de 7 a 9 nada más, quiero llegar a tu corazón. Javi, ven acá, Javi, ¿dónde está Javi? Corre, Javi. Miren que ese muchacho es buen mozo que viene por ahí. No lo miren porque tiene novia. Aleluya. Sí, porque siempre me regaña cuando digo que eres soltero. ¿Sabe quién es este hombre que está ahí? Eso es para los que tienen guille, lo que dicen, no, el que me la hace me la paga, papi, yo. Chacho, yo estimo. Fronteo de yo no sé qué rayo. Porque cuando viene Cristo, hasta el más bravo tiembla.
Mire, mi hermano, Dios me entregó, lo digo para la gloria de Dios. Dios hace 4 meses me entregó todas las cárceles de Puerto Rico y mes tras mes nos metemos ahí. Junji está de testigo. Y esos presos asesinos, que todos ellos están en máxima seguridad, confronte, comienzan el culto y terminan llorando como niños pequeños. ¿Por qué? Porque Cristo es real. ¿Y sabe quién es este tipo que está aquí? Que lo digo tipo porque es mi pana y es mi amigo y es mi mano derecha. Y tenemos confianza. Pero este hombre que usted ve aquí fue el hombre que mató a mi hijo. Y tú estás enchismado por aquella vecina que te tiró agua en el balcón para que te cayera. Tú estás enchismado con la tipa aquella que te borró del Facebook. Y nosotros lo que somos es, son niños espirituales. Que por cualquier cosita nos enchismamos cuando tú eras más pecador que todos ellos, y con todo y con eso Dios te recogió. ¿Y sabes qué pasó? Dios me confrontó y me dijo: tú tienes que perdonar al hombre que mató a tu hijo. Esto es de bravo, mi gente. Estaba todo listo. Yo te puedo mencionar nombre por nombre de todos los que yo recortaba, porque yo recortaba en chamo y todos los locos se recortaban conmigo. Y yo te los puedo mencionar nombre con nombre. Lo que pasa es que yo reconozco la ley de la calle y no hablo por nombre, pero yo te los puedo mencionar a todos los que llegaron a mi casa diciendo: vamos a darle para abajo al tipo. Y yo dije: no. Pero no tenía Cristo en ese momento. Cuando Cristo entra en mí, me dijo: lo vas a perdonar. Y yo: no lo voy a perdonar. Y sabe, yo le dije a Dios: ese tipo mató a mi hijo. Y Dios me habló y me dijo: al mío también me lo mataron. Y yo los tuve que perdonar porque mi hijo me lo pidió. Salí de aquel lugar de oración y Dios me lo pone de frente, este muchacho apuesto. Y hace 3 años Dios me lo entrega como mi escudero y mi mano derecha. Acabamos de llegar el lunes de viajar. Y viajamos el mundo diciéndole al mundo completo que Dios es real. Como Él dice, esto no es un show. Esto no es montado. Aquí hay gente que me vio desde pequeño y sabe que lo que estoy hablando es real. Porque yo tengo 2 opciones, mentirte para caerte bien o decir la verdad aunque te caiga mal. Estamos demasiado de aferrados a esta vida. Y esto es tanto para cristianos también, porque hay cristianos que hablan en lengua y no perdonan ni a la madre que la parió. Y a veces nos caemos para atrás y ¡fuego! ¿Fuego de qué? Si odias a... Aló, se me fueron. Gracias por su entusiasmo. Ahí tú las ves aquí. ¡Ay! Padre, gracias, Señor, tu fuego está aquí. ¿Fuego de qué? Mira tu corazón que está podrido hace rato. Dios te trae testimonios como este para confrontarte y decirte: tienes que perdonar. Tanto el que no tiene a Cristo como el que tiene a Cristo. Tú decides. O tomas a Cristo o buscas tus amantes. Tú decides. Tienes diferentes dioses que te pongo en la mesa. Pero te pongo al mío. Tú lo coges. Si lo quieres, si no, lo dejas. Yo te voy a hacer un negocio hoy. Te voy a regalar el mío, a mi Dios vivo. Te lo regalo de gratis. Si no te sirve, te doy 5 días, me lo devuelves para atrás. Te aseguro que te vas a quedar con él. Quiero que se pongan de pie esta noche. ¿Habrá alguien en este lugar que quiera a Jesús? Que diga: Brian, yo necesito volver al verdadero Dios. Yo no sé a lo que tú viniste, pero yo sé a lo que yo vine. Yo vine a buscar la vida de Cristo. Usted no se preocupe por la llovina, que aquí Dios tiene el control. Tranquilo y total. Si fuera un party de reggaetón, aquí se quedaran perreando hasta abajo, debajo del agua. Espuma party. Y a veces tenemos a Cristo y nos vamos. Tranquilo, que no te va a dar catarro. 3 segundos te doy. Y yo oré ayer para este evento. Yo no vengo aquí a... Yo oré antes de venir aquí. Y le dije a Dios: regálame vidas para Cristo. ¿Habrá alguien que quiera a Jesús? Corren acá, corran, corran, corran. Corre a Jesús. Corre a Jesús. En el nombre de Cristo profetizamos sobre ellos. Corre, tu bendición sobrenatural. Declaramos ahora un poder
Que toda enfermedad se va en el nombre de Cristo. Y ahora mismo tu gloria, Señor, gracias por esta, por esta lluviecita. Gracias, gracias, gracias. Quiero que levante su mano y quiero orar, orar, orar. Yo quiero orar en el nombre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro al Padre para que seas tú glorificado. Declaramos, Señor, y sellamos esta palabra. En el nombre de Cristo declaramos tu gobierno y tu poder. Señor, sellamos estas palabras y ciertamente van a haber pastores que tú los vas a iluminar para llegar a esta vida en el nombre de Cristo. Declaramos ahora mismo tu poder sobrenatural. Si alguien lo cree, diga amén, 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 amén.